Base B presenta. El dirigente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, en la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts, Antonio López, realizó un encuentro con PRMistas, a los cuales les presentó su proyecto de candidatura a diputado de ultramar. El encuentro se llevó a cabo el pasado 6 de mayo en el local de dicha organización política, que está ubicado en el segundo piso del 90 de la calle Broadway en esa ciudad de Lawrence. En la actividad, el político y miembro del staff del consulado dominicano en Boston recibió el apoyo de los asistentes y a la vez explicó sus motivaciones por las cuales él aspira a ser un miembro del Congreso de la República Dominicana, representando la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Para mí, eso es mucho. Reuní este grupo entre 39 que yo invité. ¿Sabe que supuestamente para uno conseguir 25 personas que participen en una reunión hay que invitar 100 para conseguir 25? Yo invité 39. Me siento sumamente agradecido y contento de que ustedes hayan venido para escuchar lo que nosotros vamos a presentar hoy aquí en esta reunión. Y si Dios te ha escogido para esta temporada, para este tiempo, con propósito, porque eso es lo que Dios hace, Dios no nos plantó en este planeta por casualidad, sino que nosotros somos los privilegiados de estar en este tiempo y en esta temporada. Así que vamos a orar para poner todo este proyecto en las manos del Señor. Así que yo declaro una bendición especial y le encarezco delante de Jehová hacer las cosas bien para que Dios sea quien le dé la victoria. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y gracias por invitarme. Sí, buenas noches. De igual manera, para mí es un privilegio también darle la mano a mi hermano y amigo Antonio, porque él y yo nos parecemos en eso también, en la forma. Y quiero decirle que todos somos importantes y todos tenemos nuestra historia y todos tenemos un porqué de las cosas, de por qué vamos a aspirar. Y además, el Señor es que tiene dominio y control de todo. Por eso yo digo que Él no come corazones sucios. Porque no todo el mundo tiene la misma sensibilidad, el mismo don de servir. Siga, siga. Mi nombre es Annie Valdés. Muy buenas tardes, mucho gusto a quien no conocía. Yo tengo 27 años viviendo en la ciudad de Lawrence. No conozco mucho de la política de República Dominicana, pero esta vez voy a apoyar a mi compañero y amigo Antonio y voy a aprender de qué se trata la política dominicana. El nombre mío es Darío Aybar, somos hermanos de nuestro pueblo, de la Perla del Sur, Barahona. Y creo que el hermano Antonio López se merece una oportunidad para desarrollar su capacidad y su talento y su bondad que quiere hacer. Mi nombre es Adolfo Guillermo. Soy de Barahona, un alumno del Señor también aquí. He venido aquí hace pocos días y he venido con la finalidad de ayudarlo también a cooperar. Mi nombre es Lorenzo García Guillén, de San Francisco de Macorís. Yo primero le doy gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho conmigo y después que me trajo aquí a este lugar a presentar por el hermano Antonio y el hermano Félix, que me invitó que vinieran y acompañarlo, porque son amigos míos de muchos años atrás, y por medio a ellos que yo le tengo ese cariño grande a ese partido PRM. Gracias. Y asociado. Yo alegrándome que ya tú estás participando en una gran batalla. Como que ya te has ejecutado, que ya eso es tuyo.
con el Señor, en nombre del Señor, en nombre de todos los que estamos aquí. Esa es tu oportunidad. Mi nombre es José Bulbo. Me invitaron a esta reunión aquí. Y yo dije, bueno, me gusta el partido y vine a apoyar a Antonio para de aquí para allá buscarle más gente y para adelante. Mi nombre es Julio Toribio. Vine a respaldar a Antonio López para que se cuente conmigo 100% siempre. Mi nombre es Lilian López, hermana de Antonio López. Siempre lo he apoyado en todos los propósitos que él se ha puesto con la política y ahora más, y esperando en Dios que llegue ahí. Mi nombre es Maritza López, hermana de Antonio. Estoy muy contenta por este proyecto que él está desarrollando y que cuente con todo nuestro apoyo 100%. Mi nombre es Rafael Cabrera y yo vine porque yo soy PRMista a carta cabal, pero yo no le conocía. Entonces Lorenzo me invitó y como yo soy PRMista, vine a brindarle todo mi apoyo a usted. Mi nombre es Alberto Montero Ruiz de Baní. Tengo muchos años participando tanto allá como aquí. Siempre he respaldado el partido, antes PRD, ahora PRM. Y me siento mucho más contento cuando es una persona bien cercana, honesta y sincera como lo es aquí el señor que se va a presentar como candidato. Y yo creo que con todo el respaldo nuestro, esa victoria viene. Mi nombre es Diógenes Díaz, soy de Asua, por vía de Onassis. Vine como gusta el PRD, ¿eh? Y nada, para adelante apoyar, hermano. Buenas noches, Luis Enrique, fui compañero de señor López mucho tiempo y veo que es una persona grata y bien para apoyar. Vamos a apoyarla y todos echaremos para adelante y se lo apoyamos. Sí, buenas noches, mi nombre es Luis Rijo, tengo muchos años conociendo a Antonio, hemos trabajado juntos en miles de proyectos y sé del talento, la tenacidad, lo trabajador que es. Lo capaz que es, lo sincero, es un gran hermano, o sea que estoy muy orgulloso de que me haya invitado. Me lo dijo ayer apenas, yo le dije, sí, cuenta conmigo, ¿qué hora de dónde es? Y aquí estamos. Permítame decirle que Antonio para mí es un hermano, yo soy sanjuanero, Barahona, pero desde el 1976 estuvimos compartiendo en el deporte, desde San Cristóbal, la capital, los convivios, y Antonio siempre guiando a esos jóvenes barahoneros en la capital. Cuando me dijo que iba a correr para esa posición y que si yo podía estar presente aquí representando la Casa del Alfarero, que es el programa que producimos todos los lunes aquí en la 11:10 a las 4 de la tarde, yo le dije definitivamente que voy a estar allí. Felicidades, éxito y cuenta con nosotros. Mi nombre es Onassis Vial, algunos me conocen, otros no, pero encantado de conocerlos todos ustedes. Es un placer. Mi hermano Antonio, tengo muchos años conociéndolo, me invitó aquí a este proyecto hoy, donde yo asistí con un par de amigos. Y apoyémoslo porque es una persona muy sincera. Buenas noches, mi nombre es Martín Galavito. Martín. Vengo a mi compadre, acompañar a mi compadre, a la actividad. Fue un placer. Muchas gracias por todo. Y que tenga muchas bendiciones el señor Antonio. Y lo apoyamos con todo el corazón. Gracias. Ahora, ¿por qué yo estoy aspirando? Yo tengo muchos años, desde el 92 que me juramentó Peña Gómez. Recuerden, el 92 fue el año de oro mío. Porque ellos veían tanto potencial en Antonio López, que le dijeron a Peña Gómez, tenemos un jovencito aquí en la ciudad que queremos que tú vengas y lo juramentes. Y ahí estaba Tito Toribio en el equipo con nosotros cuando me juramentaron. Incluso tiene la foto de la juramentación Tito Toribio. Y Peña Gómez me juramentó a mí. Es un acto grandísimo ahí en la Lower, en el 326 de la Lower. Yo tuve el honor de ser juramentado por Peña Gómez. Trabajé en todas las posiciones en el partido, pero nunca había corrido para presidente. En el 2016 dije que quería, fue el 16, si no fue el 16 o el 20, quería correr para la presidencia del partido aquí. Y el equipo mío, el equipo de Luis con el que yo trabajaba, me dijeron que no,
pero no me lo dijeron a mí en una reunión. Yo estaba trabajando en ese momento con Félix, con Lorenzo y con Luis, Luis Enríquez, y con Adalberto. Estábamos trabajando allá y dijeron que yo no podía participar en la reunión, que a mí me invitaron y que yo tenía que elegir esa noche quién va a ser el candidato del equipo de Luis aquí. No me preguntaron a mí. Eligieron al amigo de Nasua, al compañero Miguel Martínez. Lo eligieron a él para que sea el candidato. Okay, trabajamos la convención, a mí me dijeron, queremos que tú seas el vicepresidente. Y yo, está bien, yo voy a aceptar, yo soy disciplinado. Llévenme como cosa, pero recuerden que la intención mía es cambiar la imagen de este partido. Yo quiero correr para la presidencia. No me dejaron, pero vamos para la vicepresidencia. Okay. 4 años pasaron, nos robaron las elecciones. Después que ganamos, aquí se fue todo el mundo por esa puerta diciendo y felicitando. Antonio, tú fuiste el más votado de la vicepresidencia. El otro equipo dijo que hubo fraude en Boston, impugnaron, y el bandido de Alburquerque, que lo voy a decir así en la cámara, amigo de uno de Lin, dijo que ellos eran los ganadores de las elecciones de Lawrence. 4 años pasaron y aquí no se hizo nada. Se dividió el partido, el grupo de Luis, el grupo de Hipólito, y no pudimos, incluso hasta ahora eso nos está afectando a nosotros, porque no se ha conseguido nada, porque aquí lo que había era un grupo de chisme. No eran líderes políticos lo que habían. Pasó eso. Luego viene la nueva convención. A mí no me consultan otra vez. Yo quería correr para la presidencia del partido. No me consultaron. Se reunieron 7 dirigentes, se distribuyeron los cargos y me dejaron fuera a mí y a 2 más que ganamos. Nos quedamos fuera. Me ofrecieron la Secretaría de Finanzas. Sí, porque necesitan a alguien en quien confiar para que pueda recaudar fondos para el partido, para la campaña, y que la gente crea en él. Entonces me pusieron a mí como secretario de finanzas. Yo soy el secretario de finanzas del partido. ¿Qué sucede? Que vino Paliza y dijo aquí el otro día que el que quiera aspirar puede aspirar, que el partido no le va a cerrar la puerta a nadie, porque eso es una oportunidad para conseguir más votos para el partido y para la candidatura de Luis. Yo dije, ok, mira, suena bien. Esta es la oportunidad mía, entonces yo voy a aspirar. Le comunico a lo que supuestamente era el equipo nuestro que quiero aspirar. Me dice, no, porque tenemos que reunirnos con los diputados primero. Los diputados, los que ganaron en el 20 y no han venido por aquí. No han hecho nada con nosotros. Y le voy a explicar por qué no han hecho nada. Yo dije, no, hagan lo que ustedes quieran. Yo voy a aspirar. Yo voy a comenzar a sacar la voz. Hablar con gente, chin a chin. Este grupo que está aquí, mírenlo bien, porque yo no me voy a detener. Si ustedes me van a seguir, vamos a trabajar junto el proyecto. Cuenta con nosotros. Gracias. Y esto va por encima. Entonces, la razón por la que estoy aspirando, yo le puse al diputado más votado, que sacó 43 mil votos en la pasada campaña, y le puse en las manos un proyecto. Le dije, mira, el proyecto es la ley de importación de vehículos. Es lo único que a nosotros los pobres aquí nos puede ayudar a llevar un vehículo a República Dominicana con 8 o 9 años y en excelentes condiciones. Y yo soy testigo de eso. Yo compré una Mercedes-Benz en el 2006 con el propósito de llevármela. No me la pude llevar porque yo no, ya no pasaba. La compré con 3 años. Duré 6 años para pagarla. Cuando quise venir a Bella, yo no podía llevármela porque no pasaba la ley, estaba como nueva. Luego compro una Range Rover, tampoco me la puedo llevar. Compro un Mercedes-Benz 350, tampoco me lo puedo llevar. Y yo digo, pero ven acá. ¿Y es para los ricos nada más esto? No, entonces yo voy a trabajar por esto. Y pongo como primer punto de mi agenda la ley de importación de vehículos, porque nosotros enviamos demasiadas remesas a la República Dominicana de todas partes de los Estados Unidos y no recibimos nada a cambio. Absolutamente. Nada. Pagamos los tickets aéreos más caros de la bolita del mundo, lo paga el dominicano. ¿Ustedes lo saben? Sí. Chequen los tickets para que ustedes vean los impuestos. Cuando ustedes compran un ticket para viajar a República Dominicana, ¿quién defiende eso? ¿Ellos lo están defendiendo? Nadie. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, y cuando llegan allí, se unen con los que están allá y se olvidan de todo el mundo y solamente van a recibir sus beneficios. Yo quiero llegar para demostrar que las cosas sí se pueden lograr.
No es verdad que la Asociación de Dealers de Carros en la República Dominicana le mete, le invierte, le inyecta más dinero a la economía dominicana que lo que le inyecta la diáspora que vive aquí, en Pensilvania, en New Jersey, en New York, en Connecticut, en Rhode Island, en Massachusetts, en Maine, en Canadá. No es verdad. Ellos no invierten más dinero que nosotros en el país. Sin embargo, esa asociación no deja que ningún diputado pase ley, porque ellos parece que el dinero no lo están poniendo en la economía directa, sino en las manos de algunas personas que no dejan que la ley pase. El otro punto que yo he concentrado, ¿ustedes se han dado cuenta cómo viven los atletas en República Dominicana? Que van a unos Juegos Olímpicos y cuando sale el nombre de los muchachitos ven las casitas donde ellos viven, porque no tienen doliente. Y entonces ahí, cuando cogen una medalla de oro, de plata, de bronce en unos Juegos Olímpicos, es que le van a construir una casita. Cuando terminan la edad, que ya no pueden seguir compitiendo, son otro pobre más del barrio como cualquiera, aunque tengan la gloria de haber conseguido todas las medallas para la República Dominicana. Entonces la ley de deporte hay que revisarla, hay que mejorarla, porque esos jóvenes hay que apoyarlos. Yo le presenté al director del INDEX aquí un proyecto que se llama Pongamos el Corazón en el Mes de la Patria. Le mostré, le dije, mire este proyecto, Pongamos el Corazón en el Mes de la Patria. Invítame a una reunión que se lo quiero presentar a la gente del INDEX para explicarle cómo funciona esto. Nunca me invitó a una reunión. Le hablé al cónsul Ramón Cruz. Le dije, mire este proyecto cuando nos conocimos, para desarrollarlo aquí, desarrollarlo allá. Pongamos el corazón en el mes de la patria. Lo chequeó. Nunca me dijeron nada. ¿Qué pasa? Que voy a la República Dominicana, hablo del proyecto allá. Cuando fui a recibir un reconocimiento en la ceremonia del Salón de la Fama del Deporte de Barahona, que fui reconocido como manager ganador del torneo de la medalla de plata del 87, y presento el proyecto en la radio, en una entrevista que me hicieron en Palma, y el director de la universidad, por coincidencia de la vida, estaba presente y dijo, ese proyecto lo vamos a coger como nuestro porque tiene mucho valor. Se comprometió 100% la universidad y en cada una de las regiones apoyar ese proyecto que yo tengo ahí en carpeta. ¿Y en qué consiste ese proyecto? Sencillamente, vamos a desarrollar en el aspecto turístico y en el aspecto cultural a los pueblos. Comenzando por Barahona, yo usé a Barahona como bosquejo para presentar el proyecto. Cuando yo presento el proyecto digo, hay que hacer un levantamiento de cuántos grupos culturales hay aquí. De baile folclórico, de poesía coreada, de teatro, cuánta academia hay de música en los pueblos. Hay que hacer un levantamiento. Cuando comienzo en Barahona, hay un grupo de baile folclórico, Casandra Damirón, que estaba allá desde que yo salí de Barahona y sigue estando ahí, porque Sombolo es un folclorista que le gusta su cosa y él ha seguido, y sin ayuda del gobierno, sin ayuda de nadie, se mantiene. ¿Cuántos grupos de teatro hay en Barahona? No hay un solo. Yo fui selección de teatro en el 79. La primera vez que fui a unos Juegos Nacionales fue como selección de teatro, no fue en deportes. Porque había un movimiento en el liceo que nos daba la oportunidad a los jóvenes de los barrios a entrar a los grupos de teatro, al grupo de poesía coreada, a los grupos de baile folclórico. Eso no existe, señor, en el país. Entonces, este proyecto mío también se va a encaminar porque los jóvenes de los barrios, tanto en deporte como en los grupos culturales, necesitan apoyo. Los diputados están pensando en otras cosas, en los vinos caros que se beben, cuánta madre ellos andan buscando por ahí, pero no están pensando lo que necesitan realmente los jóvenes. A Chu Vázquez, que es el ministro de Interior y Policía, y a Eligio Jaques, le presenté en el Dunkin' Donuts que está aquí en la Hebro, un proyecto para Mi Calle Sin Delincuente, para combatir el problema de la delincuencia, que nosotros vamos a República Dominicana y no sentimos seguros en ninguna parte, porque la delincuencia tiene control y tenemos que estar encerrados en las casas. Y le presenté el proyecto a Chubá, que ha hecho 60.000 cosas por ahí, y no toca el proyecto, porque a ellos no les conviene, porque van a meter desde el principio, barrio por barrio, que se va a trabajar, donde en verdad está el problema, es en los barrios. No solamente en la gente que están metiendo la justicia
porque por acto de corrupción. Si tú no enfrentas el problema en el barrio, no hay forma de solucionarlo. Porque el que sale del capotillo no roba en el capotillo. En el capotillo va a robar naco a los otros barrios y ellos salen a robar. Y cuando consiguen lo que consiguen, van a su casa y se sientan una semana. Conseguí lo mío, una semana me voy a recoger. Pa, estoy quitado. Cuando se la acaban, de nuevo para la calle, a buscar otra víctima en otro barrio. Porque ellos viven de eso, ellos no hacen otra cosa. Y la única forma como tú puedes controlar eso es dándole la oportunidad a los jóvenes en los barrios de integrarse en los grupos culturales, en los grupos deportivos, que se le dé vida a los clubes, que son los que en el pasado salvaron a los jóvenes como yo de caer en la delincuencia. Y esta es la oportunidad que si yo llego, yo voy a defender estos proyectos que yo tengo acá. Gracias por escucharme. Yo espero que la próxima vez que yo lo invite, vengan, pero no vengan solo. Tráiganme otra persona. Todos los comienzos son difíciles hasta que se vuelvan fáciles, pero solamente trabajando se consiguen. Son 81 mil votos que tienen los tres diputados que ganaron. 43 mil sacó Norberto, 21 sacó Selvia Iris y la Vidó sacó 14. 81, ustedes lo dividen entre 3, son 27 mil votos. Alguien dice por ahí que con 2 mil votos se gana, eso no es cierto. Yo empecé ahora y yo voy detrás de 25. ¿Dónde lo voy a buscar? Hasta debajo de las piedras. Más TV, un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana.